llegué a la unidad Polunsky a entrevistar al reo Iván Cantú, yo pensaba que iba a conseguir a una persona tal vez un poco deprimida, porque ese día que lo entrevistamos, él tenía fecha de ejecución para el 30 de agosto de este año 2011. Y al contrario, me conseguí a una persona, a un reo, con un ánimo bastante aceptable de, en medio de todas sus circunstancias. Y eso me impresionó porque no me lo esperaba. Ahora sé lo maravillosa que es la vida. Estando aquí o afuera, si te esfuerzas y das lo mejor, puedes alcanzar tus metas. En el año 2000, Iván Cantú aparentemente asesinó a dos personas, que eran su primo, James Mosqueda, y a su esposa, Amy Kitchen. Y él, esa noche de los acontecimientos, le dijo a su novia que iba a visitar a la casa de su primo, James Mosqueda, y que los iba a matar a los dos porque le debían un dinero. Pero ella cuenta en el testimonio que él sale de la casa después de que dice esto y regresa aproximadamente a la hora siguiente con mucha sangre en su cuerpo, en su cabello, en su ropa. Y bueno, aparentemente ya habían sucedido los hechos. De todas maneras, le pregunté, ¿qué merece una persona que mata a otra? Entonces él me repreguntó, me dijo, ¿usted sí sabe que yo soy inocente? ¿Sí sabe que me declaré inocente del caso, que yo no tengo responsabilidad en eso, que de lo que me están acusando? No fue hasta que me sentenciaron que mis abogados descubrieron nueva información y, pues, de todas maneras, si ellos hubieran encontrado pruebas antes y se las hubieran entregado al juez, no estaría aquí. Y eso es lo que justamente estamos tratando de apelar, pero es difícil. Una vez que ya estás sentenciado, todo se complica, ¿no? Yo le preguntaba que cómo era vivir allí, porque uno puede dar riendo su imaginación y más o menos imaginar cómo vive un reo, pero no es igual que te lo diga él, que está allí viviéndolo cada día. Es horrible, pero no tengo otra opción y tengo que lidiar con esto y tratar de estar bien, por lo cual me trato de mantener positivo y feliz, y probablemente soy más feliz que mis compañeros, porque quizá tengo muchas posibilidades de irme a casa, aunque tome tiempo, pero eventualmente voy a estar libre. Cuando cometes errores muy fuertes en la vida, pues tienes que pagar fuertes consecuencias por ello.